Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión venimos a darles la noticia al flash del día. Ya recibimos la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Después de un año de trabajar como mercenarios en frente del público, en frente de muchos depósitos y productos. Así que ahora sí, podemos decir que estamos un poco más aliviados. Vamos a esperar a que nos pasen los síntomas, así que disculpen si por hoy no tenemos una reseña. Tenemos el brazo medio dormido, pero no se preocupen. ¿Qué vacuna nos dieron? Nos dieron, bueno, la Sinopharm, que es la que tiene diferentes componentes chinos. Así que vamos a ver si en estos días aprendemos un poquito de disciplina, un poquito de, no sé, de la inteligencia que tienen los chinos. Así que vámonos derechito al vicio. Pero bueno, ¿qué podemos contarte para que estés tranquilo mientras vemos acá un par de proxies de Yu-Gi-Oh? Bueno, para que estés tranquilo con respecto a las vacunas, el tratamiento fue muy rápido. Fue realmente rapidísimo. Pudimos conseguir turnos acá en Argentina. Así de unos 3 días, básicamente. Desde que nos anotamos hasta que nos dieron un turno, tuvimos 3 días. Y pudimos elegir, por suerte, pudimos elegir el lugar donde queríamos vacunarnos. Si queríamos que fuese en la cancha de River, si fuese en un lugar más alejado, o en un lugar más cercano, más barrial, junto con todos los vecinos del barrio. Elegí el más cercano, el más común, pero encima justamente empezó a llover en estos días, empezó a llover y en todas las cuadras nos estábamos resbalando. O sea, tardamos en llegar porque nos resbalábamos directamente. Pero igual te digo, el trámite fue rapidísimo. Ah, este es un Field Center Card, o sea, es un proxy, sí. Pero te sirve para meter ahí y decorar tu playmat, si querés. Acá tenemos otra de la Ciberarpía, tenemos otra de May Valentine. Pero bueno, acá tenemos un proxy muy, muy adelantado a la época. Pero bueno, lo copado es que una vez que fuimos ahí, una vez que regresamos a nuestro hogar, a nuestra madriguera de mercenario, nos encontramos que todavía, por ahora, con suerte, tenemos el brazo cansado, pero no tenemos ningún otro síntoma. Eso sí, nos advirtieron que podrían ocurrir lo siguiente. Podrías tener dolor de cabeza, podrías tener dolor muscular, fatiga en los tendones, podrías tener pérdida de apetito, podrías tener diarrea, podrías tener taquicardia y si tenés alergia podrías tener alguna complicación, pero se trata de poder superar este mal momento y ya está, ya nos pusimos la vacuna y tenemos que esperar la segunda dosis. Estamos súper agradecidos, estamos súper contentos, vamos ahora a cenar, no sé, unas facturiñas y vamos a seguir yéndonos derechito al vicio para más reseñas, para seguir con más cómics y más mangas. Ah, y sí, me estuvieron preguntando. Se acerca el tercer tomo final del volumen que había dejado colgado. Que había dejado colgado Omnipress por el tema de las licencias. Panini lo trae esta semana. Se atrasó una semana, pero Panini lo trae. Es el volumen final, el volumen 3 de este arco y empieza otro nuevo. Otro nuevo para Deadpool, otro nuevo para sus aventurillas. Así que no sabemos si lo vamos a conseguir, no sabemos si vamos a sobrevivir. Pero bueno, lo tenemos que terminar. Tenemos que terminar con Deadpool. Tenemos que terminar y lo vamos a leer y lo vamos a reseñar para vos. Con ustedes, desde cualquier lugar que nos estés viendo. Así, vayámonos derechito al vicio. Ah, sí, también se terminaba Love Hina, así que se viene reseña de Love Hina, del tomo número 7, también de Panini.